Afortunadamente, el compañero abogado que llegó su caso se puso las pilas, buscó los videos de los particulares y donde se realiza la detención de esta persona, de este joven, se ve el video como una patrulla de ciudadana, y me acabo de decir que una tomando, detienen un joven y se ve las características con una ropa, lo abordan al joven. A este su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y empezamos con la información del día de hoy. Pues de último minuto se reporta que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, estaría prófugo de nuestro país y que estaría huyendo del mismo grupo de la delincuencia organizada que intentó arrebatarle la vida en 2020, así que de manera inesperada habría tomado el primer vuelo hacia Europa junto con toda su familia para poder resguardarse del otro lado del mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo y cómo sucedió esto? Y sobre todo, ¿por qué? Pues bueno, ya respondió el propio exsecretario mediante sus redes sociales si lo que dice Carlos Loret de Mola es cierto o no, y sobre todo, ¿cuál sería su motivo de haber salido de nuestro país de manera tan repentina? Pues esto, por supuesto, que nos tiene a todos con mucha duda, con mucha preocupación y con mucho pendiente. Pues hace algunas horas comienza a circular que efectivamente Omar García Harfuch estaría fuera del país, esto después de recibir una fuerte advertencia. Y menciona Loret, el hecho de que haya salido del país el hombre fuerte de seguridad del oficialismo dice mucho del estado de las cosas. Y en su columna, pues sí, plantea varios datos muy importantes como el que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Dice Omar García Harfuch tuvo que salir del país intempestivamente, fue mucho más que unas vacaciones largas o adelantadas. La semana pasada, según nos cuentan fuentes que vivieron el episodio de primera mano, el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum para temas de seguridad recibió una llamada de emergencia del Centro Nacional de Inteligencia, donde, pues bueno, le informaron que habían detectado que el de las cuatro letras había desplazado a la Ciudad de México un comando con el objetivo de terminar el trabajo que dejaron incompleto en junio del 2020. Según las mismas fuentes, fue el propio general Audomaro Martínez, precisamente la cabeza del CNI, el que tuvo contacto con García Harfuch para notificarle de esta información que obraba en su poder y le dio una recomendación: sal del país de inmediato. García Harfuch se puso en contacto con su jefa Claudia Sheinbaum, le explicó la situación y ella le dio luz verde sin chistar. El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país tomó el primer vuelo a Europa para el régimen, esto en contra de Harfuch. Se trata de un asunto especialmente grave y delicado, que le suceda algo a Omar García Harfuch, además de lamentable tragedia personal, significaría también un golpe político brutal para el gobierno y para el partido en plena campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que ya sabemos que, por supuesto, hay muchos grupos, ¿no?, que están operando en contra de la campaña de la doctora, sobre todo personas pues que no les conviene, como todos los de el PRIAN, ¿no? El tema del Frente Amplio, sabemos que hay mucho de por medio, que ellos también tienen muchos contactos y por lo mismo, pues bastante poder que se les ha otorgado en los últimos años, en los últimos sexenios, pero pues precisamente suena bastante extraño y un poquito hasta loco, ¿no? El hecho de que, bueno, de buenas a primeras suceda esto en contra de Harfuch, cuando pues sería algo terrible o una estrategia pues bastante mal ejecutada para cualquier grupo el atacar la campaña política de la doctora, siendo que va a las altas, ¿no?, en el tema de las encuestas y cada vez creciendo más y más, y Xochitl pues cada vez más para abajo. Yo creo que este tema de la tragedia pues simplemente generaría un poco más de impacto, sí, como dice aquí, sería un golpe político brutal, pero también creo yo que en tema estratégico pues podría llegar incluso a levantar más los
los números de la doctora Claudia Sheinbaum y sería todo lo contrario a lo que ellos quieren, ¿no? Como mencionan aquí, Harfuch ganó la encuesta para ser candidato de Morena jefe de gobierno en la Ciudad de México, se la quitaron por órdenes del presidente AMLO, eso dice Loret, pero la precampaña le dio una visibilidad aún mayor a la que tenía, se volvió una figura política de primera fila y ahora encabeza la fórmula del oficialismo para el Senado en el 24. Por si eso no bastara, en la opinión pública se da por hecho que sería el secretario de Seguridad Federal o el fiscal general si Sheinbaum gana la elección presidencial. Cualquier cosa que le pase exhibiría la debilidad del gobierno, de su estrategia contra la inseguridad, la vulnerabilidad de la candidata presidencial y tiene el destructivo potencial de sacudir el tablero de las campañas. O sea, lo que quiere decir aquí Loret es que si llegara a sucederle algo a Harfuch, pues terminaría por crecer en las encuestas Xóchitl Gálvez y por supuesto que quedaría, según él, al descubierto el tema de la inseguridad que se vive en el país. Yo creo que eso es algo que todos sabemos y desde el 2020, ¿no? Cuando se vivió el ataque en su contra, como ya sabemos, más de 600 impactos que recibió, donde simplemente por su camioneta blindada, ¿no?, en la que se movía, logró sobrevivir. Pues ya sabemos el tema de la inseguridad, hemos tenido cientos de pruebas de todo esto y dudo mucho que eso pudiera elevar a Xóchitl en las campañas, les repito, incluso podría ser un efecto contrario, ¿no? Aquí, como se menciona, no ha sido la primera alerta de riesgo que recibe Harfuch desde junio de 2020, que pues fue atacado por 600 impactos al salir de su casa en Lomas de Chapultepec. También, como dice, según me informan, ha recibido 3 o 4 en distintos momentos, pero una de las fuentes asegura que esta ha sido la de mayor peligrosidad y por la temporada en que sucede, sin duda se trata de la de mayor impacto político, porque en los últimos meses Omar García Harfuch pasó de ser un muy conocido jefe policíaco de uniforme a un político de traje y corbata que ya juega en otra liga de poder en México. También menciona aquí Loret, desde su punto de vista, el puro hecho de que haya tenido que salir del país, a quien el oficialismo presenta como hombre fuerte de seguridad para el periodo 24-30, dice mucho del estado de cosas en México y en la capital que gobernó en los últimos años la candidata presidencial, a lo cual Omar García Harfuch, pues por supuesto, no podía quedarse callado, ya respondió y mandó un fuerte mensaje, que es lo que dice: bueno, en años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos, etcétera. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso seguiré trabajando con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Aquí está precisamente, ¿no?, la respuesta. Retuitea precisamente a Loret de Mola directamente de su cuenta de Twitter, que está verificada, y todo donde menciona, ¿no?, Harfuch, el hombre fuerte de Claudia Sheinbaum para temas de seguridad, recibió una llamada de emergencia y tuvo que salir del país. Loret le vuelve a responder y dice: el exsecretario lo niega para no dañar la campaña morenista, pero sabe que las amenazas que recibió y que merecen todo repudio marcaron su fecha de salida del país mucho antes de las vacaciones. Lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores y me sostengo en cada línea de esta columna y procede a darle más publicidad a esta columna que les acabo de leer. La verdad es que a mí se me hace un tema no muy sospechoso y aquí tenemos también un video que comparte Elena Chávez donde ella menciona que es importante que veamos y escuchemos a Carlos Martínez, que habla de Harfuch, que ahora es prófugo porque las cuatro letras lo quiere acabar. Aquí, como dice, aquí es pájaro de cuentas por servirle a Sheinbaum. La verdad es que esta señora, ustedes saben mi opinión, está pues un poquito pues como que mal, no de sus facultades, pero pues sí, se hace mucha mención. Hay gente que también, incluso en plena rueda de prensa, comienzan a gritar que sí, que el secretario está sufriendo amenazas. Para que cambie el rumbo. Si es un rumbo con violencia, cambie el rumbo. Entonces en la incidencia no aparece realmente la incidencia real. Robos con violencia. Ese es el maquilleo. El tema que mencionan de los corridos es un tema muy delicado. Para satisfacer la demanda que le solicitan, satisfacer la demanda, quiero decir, que a mis compañeros les exigen una tanda de revisiones, ya sea motocicletas al gobernador,
detenidos al juzgado cívico o puestas a disposición del Ministerio Público. ¿Eso para qué? Para hacer ver que se está trabajando. A falta de resultados, de gente que se porte mal realmente, ¿qué es lo que está pasando? El alto mando ordena al mando interior y este ordena a la tropa que detengan a un podrido. ¿Qué es el podrido? Gente en situación de calle. Gente que su único pecado es estar en una situación vulnerable en vía pública y estar a la vista cuando un policía necesita a una revisión para poder justificar a un delincuente. Cuando el señor secretario de Seguridad Pública, Omar Alita, ofrece una disculpa pública, aunque tal vez algunos conocen el tema de un joven estudiante de una universidad, ¿ok? Matan a dos personas en un patio en la alcaldía de Azcapotzalco y como no hay el responsable a la mano, ¿qué es lo que dice alto mando? Pues justifícame. Requieren a un muchacho, lo presentan a los medios de comunicación como el presunto responsable, con una sudadera, con un arma de fuego. Afortunadamente el compañero abogado que llevó su caso se puso las pilas. Buscó los videos de los particulares y donde se realiza la detención de esta persona, de este joven, se ve el video como una patrulla de ciudadana, y me acabo de decir que en un alto mando detiene un joven y se ve las características con una ropa, lo abordan al joven, le hacen la revisión preventiva. Y bueno, pues aquí están estas declaraciones, ¿no? Precisamente haciendo referencia a Omar García Harfuch. La verdad es que no sería, ¿no?, la primera vez que sucede algo así, que tienen que salir del país por temas de emergencia. Claro que a mí me hace pensar mucho toda esta situación. Yo creo que al final de cuentas es simplemente Loret siendo Loret, recibiendo dinero. ¿Para qué? Pues para poder afectar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, así como más situaciones que se han ido presentando, porque ahora están buscando nuevos motivos para impugnar su candidatura, pero eso lo haremos en otro video. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que Harfuch esté en Europa por temas familiares y de vacaciones o porque de plano le están suspirando en la nuca? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.